Hay una mujer que despierta celos y envidia en la reina Leticia. Es larga la lista de enemigas, pero a ella no la puede ni ver. Se trata de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. El matrimonio Gómez-Sánchez es todo lo opuesto al de los Reyes. Acaban de celebrar un año de legislatura en la Moncloa, la segunda para el matrimonio, y Leticia le ha dedicado su habitual mirada fulminante, a lo que Begoña ni ha respondido. A diferencia de aniversarios anteriores, en esta ocasión todos nos quedamos con las ganas de analizar sus duelos de estilo con unas primeras damas y otras, incluida la asturiana. Ni se ha reunido este Begoña con la reina de España ni ha cumplido con algunas citas antes inamovibles en su calendario desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Tampoco la primera dama se cruzó con la ex periodista en Marivent con motivo del despacho estival de su marido Pedro Sánchez con el rey Felipe. No ha sido un año fácil para Begoña, quien la ha pasado en su mayor parte confinada en el Palacio de la Moncloa, donde no ha vivido una sino dos cuarentenas y un confinamiento, al igual que Leticia Ortiz. Una defiende la República, la otra lo hace por la monarquía. Ambas son jóvenes y bellas, tienen poder, ocupan un lugar fundamental en el liderazgo del país, pero los celos pesan más. Begoña y la madre de Leonor y Sofía nunca serán amigas. No es la primera vez que Su Majestad dedica su mirada a una mujer cercana a Felipe. Lo hizo con las hermanas del monarca, con la mismísima reina Máxima de Holanda, y la última y más evidente fue contra la periodista Ángeles Blanco. Los celos la dominan y no puede ocultarlo.